transporte público de pasajeros para que los chicos y las chicas puedan llegar a esas escuelas, ¿no es cierto? Del acceso a la salud, de la descentralización del acceso a la salud. Veía recién que el IPROA está finalizando, están a punto de estrenarse los consultorios externos del Hospital de Alem, 16 consultorios, 12 generales, 4 odontológicos, un vacunatorio. De la conectividad, señor presidente, arista ineludible para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo industrial, laboral, educativo, de seguridad. ¿Saben que Misiones es la provincia que más se ha desarrollado en este tema? En 2015 había 190.000 conexiones activas y hoy contamos con más de 1 millón de conexiones únicas, 46 nodos en funcionamiento y vamos sumando 1.300 kilómetros de fibra óptica. Clave, como les decía, en esto que conocemos como el derecho al hábitat, el derecho a la integración. Les hablé recién de dos cuestiones fundamentales que hacen a la obtención de un hábitat digno: acciones directas de tipo programáticas, como las que les comentaba recién, y las acciones de regulación. Desde el IPROA también y a partir de la resolución 210 y de otras, alrededor de 800 familias en barrios populares y 2.620 familias en zonas rurales, que representan más de 40 hectáreas, ya cuentan con sus tierras regularizadas. Otras 3.000 familias de barrios populares y 400 de zonas rurales se encuentran actualmente en el proceso de regularización. Y el IPROA, a través de este programa, lleva otorgado a la fecha un total de 36.989 escrituras, garantizando algo que es importantísimo: el acceso a la seguridad jurídica sobre la propiedad. También charlaba con la subsecretaria de Tierras y Colonización, Sonia Melo, que, si ahí sí la veo, gracias, Sonia, que en lo que va del año 2022 y hasta la fecha, desde allí se han entregado más de 1.500 permisos de ocupación y títulos de propiedad con la expectativa de finalizar este año, el 2022, con más de 2.000 soluciones habitacionales, soluciones de tierras. Se continúa ejecutando desde allí el plan de mensuras en distintos municipios. Llevan hasta el momento mensuradas 6.867 hectáreas, que son 3.368 lotes. 3.368 lotes que son familias que se convertirán en adjudicatarias y se prevé que en los próximos trabajos 2.600 familias más puedan acceder al plan. En Apóstoles, en el barrio Estación, donde se comenzó con una prueba piloto de prescripción administrativa, que es una herramienta técnica que está vigente, se encuentran en condiciones de comenzar la titularización alrededor de 235 familias con ya los planos aprobados. En Garupá culminaron la mensura de 2 manzanas recuperando 37 lotes, regularizando la situación de familias que ya vivían en el lugar, además de reubicar allí a familias en situación de calle, a víctimas de violencia, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno, el municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Y en relación a las tierras de origen privado, me comentaba la subsecretaria que en el soberbio más de 450 familias van a poder adquirir un inmueble rural a valor producto, a valor tabaco, a través de un convenio realizado entre el titular registral y el municipio. En Oberá ya se han entregado 390 de los 450 títulos del barrio 100 hectáreas. En Puerto Esperanza están próximos a entregar 45 títulos a familias que contaban únicamente con el boleto de compraventa hace más de 40 años sin poder llegar a la escrituración. En San Ignacio también alrededor de 100 familias ya han regularizado y escriturado lotes de colonia pastoreo en un inmueble adquirido también hace más de 20 años. Esto es posible a partir de un convenio firmado entre el organismo y el Colegio de Escribanos de la provincia. Estas son solo algunas de las localidades y familias que han sido alcanzadas por los diversos programas provinciales. Este trabajo también se da en Mado, Elicia, en Banda, en Andresito, en San Pedro, en Colonia Aurora, por mencionar solamente algunas. Todo este trabajo es constante y es consecuente con una decisión política, una decisión de adoptar una postura propositiva, que ha cambiado esta suerte de inercia de detenernos en una conflictividad que es ficticia, esa conflictividad que se plantea entre el derecho a la propiedad privada y los derechos colectivos, ¿no? Una postura de generación de herramientas y de mecanismos para dar respuesta a la cuestión habitacional. La de este gobierno, la de nuestro gobierno, es una gestión justa, económicamente equitativa, ambientalmente sostenible y socialmente incluyente. El compromiso es de todos y de todas. Pregamos porque se sigan observando las disposiciones de esta ley, que no es una ley nueva, sobre todo por parte
de quienes tienen la importantísima función de ejercer la magistratura, de los funcionarios judiciales que son un engranaje clave en el cumplimiento de esta ley. Espero entonces que, con compromiso y con empatía, acompañen con su voto. Muchas gracias. Diputada.